Cuba Información. Hoy, cuando hasta el presidente Obama se dispone a visitar Cuba, recordamos los años en que unos pocos herejes de la intelectualidad de Estados Unidos se atrevían a hacer lo mismo. En 2003, Noam Chomsky impartió una conferencia en La Habana y allí dialogó con Fidel Castro. Intercambió con la intelectualidad cubana, pero también visitó Pogoloti, uno de los barrios más humildes de La Habana, y habló con la gente, interesándose en un consejo popular por los mecanismos de participación de esa gente. Visitó además el Centro Martin Luther King, una organización que trabaja la educación popular y que ha sido puente durante décadas entre líderes religiosos de Cuba y Estados Unidos. En 2006, otro gran intelectual norteamericano, Gore Vidal, visitaba la Escuela Latinoamericana de Medicina e intercambiaba con estudiantes de Estados Unidos becados por Cuba. Allí afirmó que, como estadounidense, tenía celos de Cuba por su ejemplo de solidaridad con el mundo, en tiempos en que su país invadía y bombardeaba países como nunca. En aquel momento, The New York Times era uno de los medios que justificaban esas invasiones y bombardeos, y uno de los que avalaron la famosa tesis de las armas de destrucción masiva de Irak. The New York Times silenció ambas visitas a Cuba, la de Noam Chomsky y la de Gore Vidal, y durante años ignoró la inmensa obra de ambos, aportación trascendental a la cultura estadounidense y del mundo. Ahora que el presidente de Estados Unidos va a visitar Cuba, ese mismo diario le ha pedido a Obama en un editorial que presione a Raúl Castro para que dé paso a la democracia en la isla. O lo que es lo mismo, que invite al presidente cubano a traicionar la lucha de toda su vida y sin necesidad ya de invasiones ni bombardeos, de paso al capitalismo, que es a lo que se refieren realmente medios como The New York Times cuando mencionan la palabra democracia.